Hola. ¿Cómo se llama esta iglesia? Esta es la catedral. ¿Catedral? Sí. Oh, qué bonito. Muy bonito. Oh, that's so cool. Llegamos a Panamá, people. Acabamos de llegar y estamos muy cansados, súper crudos. Pero bueno, al rato les cuento. Esto es Panamá por ahora. Hey, vamos a seguir explorando, ¿ok? Guanajuato, pero está bueno esto. Sí, qué bonito. A ver. Estás en tu Panamanian era. Este es uno de los lugares más emblemáticos de toda la ciudad de Panamá. So pretty. Wow, yes. A la buena de Dios. A la buena de Dios. Vamos al mercado de mariscos, muy famoso en Panamá al parecer. So, let's check it out. ¿Listo? ¡Au! Y aquí en el mercado de mariscos. Hace un calorón, pero duro, 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 duro. Pero sigue explorando. Claro. Gracias. Vamos a dar una vuelta. Gracias. It's so cool. Estamos viendo, gracias. Cool. De aquí sacan todo el marisco.
No, miedo, miedo.com. Van a hacer una mamada aquí. No, no, no puedo. What's that delete? Siempre ya me llené. ¿Ya? Voy a un chingo de papas también. Un pitillo. Un little tiki. Ay. Como el AME, me encantó esa historia del AME. Yo, no, amiga, imagínate que ya comiste con el güey, te enamoraste, es tu novio, resulta que es tu novio. Y AME así de, no, no, güey, hay algo peor. Y yo, ¿qué? Que tengo pito bebé. Y yo, no. A mí sí me tocó una vez un micro pene. Ojetal le escondió. Horrible. Fue traumante. El güey estaba guapísimo, estaba guapo, tenía cuerpo. Pero abajo nunca me dejaba tocarle abajo. Nunca, siempre me quitaba la mano y decía, güey, qué pedo. Y hasta que no sé cómo, no me acuerdo, cómo ya fue, así fue la única. Me di cuenta que estaba así. O sea, literal así escondido. O sea, no había pene, no había nada. Y yo así de, no, pero voy a un pene. Como usualmente. No. Me hubiera abrazado a mi amiga del crucero. ¿Cómo se llama? Creo que güey, me gustaba su nombre, se llamaba Cindy Blanco. La de cabello gris, de cabello así, el peinado corto. ¿Was she Mexican? Sí, seguro. Pero seguro vive en Estados Unidos porque también andaba pocheando mucho. Ajá. Yo obviamente trabajaba en Royal Caribbean. Obviamente. Sabía quiénes eran. Pero ella tiene un paralelismo, según yo. Me encantó, la amé. Fue divertida. Y andaba en chinga así de ¡vamos, vamos por el cuadro! Sí, si quiero, ajá, exacto. Si quiero estar chido, no, quiero estar a su edad y. Oh. No escuché. Ah, y de hecho cuando fui a desayunar hoy, estaba ahí en una mesa sola. Pero como que desayunó así que agarró el plato y ya fueron como 5 minutos y se fue, o sea. Creo que alguien se quedó dormida. O sea, ella. Y luego al final el Giorgio Gerardo, o sea, en buen pedo así, me dijo, sígueme en Instagram, no sé qué, lo tengo en Instagram ya. Y ya vi las historias de ayer. Muy chido, muy bueno, buen pedo. Argentino. Ah, mamá, los argentinos son súper chidos. Son buena onda y son guapos. Hasta Mauricio estaba guapo. El de Navarros era un güey así todo gigante y así, pero estaba simpático. Estaba muy simpático. Son súper buen. Ya. Yo soy muy buen pedo. Son propios los güeyes. Son como el resto de Latinoamérica. Me encantan todos los.
Los chilenos son bien chidos. Son bien chistosos también. No lo digo por el acento. Bueno, tal vez. Lo digo por 30.000 minutos. Lo digo por 30.000 minutos. Para mí, 30.000 minutos para mí es Chile. Dice, así es. Dale. Los amo. Ahora van a ver en exclusiva. El ruido del ma. El ruido del ma. Penny. No me acuerdo. ¿Cómo que no? ¿Cómo lo diré? ¿Cómo que no van a...? ¿Cómo que no puede mandar...? Pero me encanta cómo habla el güey. ¿Cómo que no puede mandar un taxi? No sé, no sé, dice algo así. Ya, ya. Que no puede venir conmigo. ¿Y el güey? Ay, lo sé. ¿Me colgó? Ah, mira. Y se queda como... ¿Me colgó? Pero ya se acaba. Eso es la verga. Guau. Wow. Love him, love it. Hola. Ay, metro en Panamá. No, verdad, son puros bus. Puros bus, bus. Go on, mire. Yummers. Straight beef. Camera. A bailar, ¿cómo era? Vamos a bailar el baile de la cuchi. Vamos a bailar el baile de la cuchi. Qué hermoso. Oh my goodness. So cute. Go ahead, I'll take it.
conviene tomando todo el día y paseando y caminando. What's that? Así está esto. Hola. Me acabo de dar cuenta que no he blogueado desde, no sé, desde hace tal vez 2 días. Pero bueno, aquí sigo en Panamá, es mi última noche. Ya estoy por dormir, ya acabé. Panamá es hermoso, en serio, es un país que vale muchísimo la pena visitar. Es un país bastante barato, aunque todo está dolarizado. Los precios no están nada mal. Es como una Ciudad de México, por así decirlo. Tal vez yo diría un 5% más bajito que Ciudad de México. O sea, sí vas a gastar algo, pero no es como exagerado como otras ciudades, ¿no? Y bueno, y en mi última noche fui a un lugar del cual no les voy a hablar de ese lugar. Pero me la pasé muy bien. Y honestamente, recorriendo todo Panamá y toda la zona de Casco Viejo con mi hermana, fue muy divertido, fue hermoso. Nos la pasamos tragando, tomando unos cuantos tragos por aquí y por allá. A muy buen precio. Bueno, obviamente hay lugares que sí están muy exagerados de precio y hay otros que están más baratos, mucho más baratos, y que vale la pena el precio por lo que estás pagando, ¿no? Por ejemplo, en una terraza con una muy buena vista de toda la ciudad y del distrito financiero de Panamá, una negra modelo, o sea, una cerveza negra modelo costaba 100 pesos. O sea, 100 pesos una negra modelo. ¿Quién paga 100 pesos por una negra modelo? O sea, una negra modelo, o sea, botella así normal de México. No. Y la comida está muy deliciosa. Eso sí, también tiene comida buenísima aquí en Panamá, ¿eh? Justamente no le batallé para nada en la comida. Todo fue absolutamente delicioso. O sea, en serio, en Panamá se gasta rico, se come rico, se toma rico. Está excelente. Tienen muy buenos lugares. Obviamente nada más tuve 2 días aquí. No voy a conocer para nada lo que es en sí, de verdad, Panamá, Panamá. Pero la gente ha sido muy amable también. Sí, tienen un aire un poquito más frío que en México, y en el servicio, en cuestión de servicios también son un poquito más fríos, y como que me doy cuenta que no les gusta tampoco separar, o sea, que pidas, como que les digas, oye, cóbreme a mí tal parte y a ella tal parte, o así como en tu grupo de amigos, ¿no? Que se dividen la cuenta, así, como que no les gusta hacer eso, y el servicio es algo lento, leve. Pero fuera de eso, excelente, y esas son solo cositas así como quejas muy chiquitas que tengo, porque en sí no es algo muy, muy negativo, no es algo que influya demasiado en pasarla bien o mal aquí en Panamá, ¿ok? Y en serio, sí, se me hace que es una ciudad muy rica y una vibra muy ligera, muy liviana. Iba caminando con mi hermana por un parque, igual con vista al distrito financiero de Panamá, o sea, todos los edificios, que se ve hermoso. Y wow, en serio, no, estábamos conversando así de que, oye, la vibra se siente aquí muchísimo más liviana, no tanto como en México, que está un poquito más pesado. Entonces, eso fue sorprendente y me gustó mucho eso. Obviamente, la primera vez que bajamos a la calle a comprar unas cosas que nos hacían falta y fuimos a una tienda por aquí en una de las calles de Casco Viejo, pues sí, nos sentimos así como de, uff, esto está medio raro, ¿no? Como que medio intenso para nosotros, pero pues tuvimos que adaptarnos y al final de cuentas nos la pasamos muy, 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 muy bien. Honestamente, vale muchísimo la pena. Y no quiero hacer esta sección muy larga, pero ha sido un viaje excelente.
hablando de Panamá tal cual, muy padre, muy bonito todo. Casco Viejo es hermoso, en serio, vengan a conocer Casco Viejo, en serio, que es toda la parte como colonial y más antigua de Panamá. Nunca conocí la parte de los edificios, pero sí quisiera volver a Panamá para conocer esa parte, ¿ok? Pues ya es todo lo que tengo que decir por ahora, entonces les cerraré el video después con un clip de cierre, o sea, yo diciendo como el cierre y toda la experiencia en general, y así acabaremos el blog del crucero, ¿ok? Miami, crucero, Panamá, y de ahí es de vuelta a México, entonces vámonos. Estoy tomando el metro, gente. Fue una caminata muy larga a la estación 5 de Mayo. Esta es la estación 5 de Mayo. Pues sí, es como un metro bastante normal. Entonces vamos a ver el sistema. Vamos, ¿qué tal? De aquí plano irme hasta el aeropuerto de Tocumen, que es el PTY. Entonces vámonos desde aquí hasta allá, porque es bastante largo. Sigo en Casco Viejo y de aquí vamos a ir al aeropuerto internacional de Tocumen. Entonces, línea azul, supongo. Ok. Y estamos aquí el 5 de mayo. Entonces vamos a ver qué onda. Una señorita muy amable me acaba de decir cómo irme al aeropuerto desde el autobús. Me sugirió tomar mejor el autobús en lugar de el... Oh, pensé que alguien iba a entrar. Está el aeropuerto. ¿Ven lo sudado que estoy? Oh my gosh, está asqueroso. Pero sí, me recomendó que mejor fuera en autobús en lugar del metro, porque en el metro voy a tener que hacer transbordo y va a ser más complicado. El autobús me voy directo, entonces es como una hora de camino, pero entonces vemos, esto es la estación, no pueden ver, pero bueno, es la estación, y vamos a ir a los buses, ok, ahí les cuento. La 7 ahora. Creo que esta es la 4, sí, creo. Okay, llegué al aeropuerto. Eso estuvo bastante rápido, solo que el autobús tardó algo en llegar, pero ya estoy aquí. Y todos fueron muy amables. Obviamente en el autobús me vieron como no de aquí y me empezaron a ayudar así de, ah, es en la próxima parada, bájate aquí, prepárate, que no sé qué. Fueron muy, muy amables conmigo, lo cual estuvo muy bien. Me sentí muy apoyado. Ok, ya llegué. Uf, fue una travesía. Y mi vuelo sale hasta la noche, pero decidí venir desde antes porque, pues ya saben, quiero estar a tiempo. Oh, se me quedó viendo un señor. Y bueno, aquí estamos. Como ven, el clima está hermoso, solazo, mucho calor, 30 grados. Vámonos al aeropuerto. Aquí acaba esto.